Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar unos dos, tres minutitos para aquellas personas que se van conectando y empezamos con el webinar de hoy. Muchísimas Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la capacitación y webinar de hoy, Estandarización de Redes Hidrosanitarias. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos aprendiendo sobre las condiciones mínimas necesarias para la instalación de un sanitario. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Coches y Collar Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Luis Fernando López, quien nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de cerca este producto. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Les recordamos también que la sesión quedará grabada y la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube Coche, Coches para más, por si desean revisar la información que veremos hoy. Esperemos que disfruten de la capacitación y muchísimas gracias. Bueno, Candelaria, muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches a todos los que, a todos los clientes Red Pro de Coches. Primero agradecer a Coches por estos espacios de formación hacia sus clientes Red Pro. Eh, me presento, mi nombre es Fernando López, hago parte del equipo de formación Corona. Estoy transmitiendo desde Colombia, Bucaramanga, Colombia. Y hoy vamos a hablar, como dijo Candelaria, de lo básico. O la estandarización de redes para la correcta instalación de un sanitario corona. ¿Listo? Permítanme un segundo. Estoy también informando aquí en una, a mis compañeros. Ok. Entonces, vamos a, vamos, vamos a desarrollar este, esta reunión. En dos momentos. Momento número uno, voy a presentar conceptos hidráulicos básicos. Eh, todos estos conceptos hidráulicos están siempre amparados en normas internacionales hidrosanitarios. Eh, vamos a trabajar más o menos hasta las 7 y 40 de la noche. Luego ustedes van a tener un espacio en el cual van a escribir las preguntas o si, deseen, si desean en el chat ir escribiendo preguntas, bienvenidas sean. Y a las 7.40 vamos a dar respuesta a las inquietudes que estén escritas en el chat. Pueden preguntar todo lo que deseen. ¿vale? Vamos a tratar de generar un espacio de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, para dar respuesta a todas las inquietudes. Entonces, todos bienvenidos a este espacio Red Pro. Entonces, cuando estamos hablando de redes hidro, hidráulicas o hidrosanitarias, es necesario dejar claro unos conceptos hidráulicos. Aquí vamos a hablar de unos conceptos hidráulicos que son pues muy importantes en el momento de de hablar de esto de redes. El primer concepto es el caudal. El caudal, como definición es la cantidad de agua que pasa por una tubería, la cantidad de un fluido, porque no propiamente debe ser agua, también puede ser un fluido gaseoso, o un fluido con una un índice de un índice de eh, esto se llama un índice laminar, eh, el cual hace que el fluido sea más denso. Pero en este caso vamos a hablar de agua, porque vamos a hablar de sanitarios. Y el caudal es la cantidad de agua que pasa por un tiempo en una sección de una tubería. El caudal nosotros lo medimos en litros por minuto, aunque también se encuentran caudales marcados como galones por minuto generalmente hablamos de litros por minuto como para ir todos alineados hay herramientas con las cuales se puede tomar esa medida o ese caudal un caudalímetro es una herramienta digital en la cual mediante un sistema pitot se toman caudales en el antes y en el después una medida de caudal en tubería y nos dice cuántos litros por minuto de agua o de fluido está trasegando por, por esa tubería y hay diferentes tipos de caudales. El caudal de los ríos, que es un caudal sólido, y el caudal de flujo de agua, que es el caudal de tuberías. ¿Por qué es importante hablar de caudal? Porque muchas veces, cuando no se tiene claro el concepto, se asume que un sanitario no funciona de forma correcta y cuando preguntamos presión, pues el cliente dice, no, pues presión debe haber porque cuando abro la llave sale muchísima agua. Puede ser que tenga muy buen caudal, pero tenga una baja presión. ¿Listo? Eso es importante dejarlo claro. Entonces, caudal es la cantidad de agua que sale, pero no la fuerza con la que sale. Caso contrario, cuando hablamos de presiones, la presión sí es la fuerza que hace, en este caso, el agua contra las paredes de la tubería. Esto sí es fuerza fuerza, que es presión hidráulica. La presión nosotros la medimos en PSI, también se puede medir en, en milímetros de mercurio, también se puede medir en columnas de agua, también se puede medir en bares, también se puede medir dependiendo del tipo de fluido en pascales, pero cuando estamos hablando de redes hidráulicas residenciales, hablamos de PSI recordando que un PSI es una pulgada sobre, sobre, perdón, una libra sobre pulgada cuadrada, es una medida inglesa, y que la herramienta para medir presiones, tenemos como herramienta mecánica estándar el manómetro, el tipo Burdon, que se consigue en todo lado, un reloj que trae una carátula, en la carátula hay una escala, y en la escala, que puede ir de 1, de 0 a 100, de 0 a 200 psi, pues tomo medidas de presión. Y hay dos tipos de presiones. La presión estática y la presión dinámica. Vamos a dejar claro el concepto de las presiones. Porque cuando se toman presiones en las casas o lo que aparece en los catálogos o fichas técnicas, generalmente son presiones dinámicas. Entonces, ¿qué es una presión estática? Una presión estática es aquella presión o es la fuerza que genera un fluido en una tubería cuando no, hay, cuando no está trasegando por esa tubería, cuando la llave o la válvula está cerrada. ¿Y qué es una presión dinámica? cuando está trasegando el agua, perdón, por la tubería. Cuando hay un paso de agua, cuando el, el fluido se está moviendo por la tubería. Hay un cuento con las presiones. La presión estática generalmente tiene un valor mayor a la presión dinámica, porque cada vez que se abre una llave... Se entra en algo que se llama simultaneidad hidráulica, que es el número de aperturas hidráulicas en un ambiente eh, y a mayor número de llaves, pues más pérdidas de presión. Okay. ¿Por qué es importante dejar claro el concepto de presión estática y presión dinámica? Porque todos los sanitarios tienen una presión de trabajo. Todos los sanitarios, vamos a hablar de los sanitarios Corona, los nuestros. Los sanitarios tienen una presión de trabajo. La presión de trabajo que está muy, muy hacia lo Ansi, hacia las normas Ansi, me dice que la presión de trabajo inicia con 20 PSI, que es la presión mínima de trabajo, hasta 125 PSI. Puede ser que el cliente vea que hay buena presión o el maestro vea que hay buena presión pero porque está tomando presiones estáticas. Pero si el sanitario se descarga, se abre una grifería, la gente se está duchando o está lavando platos en el fregadero o se está lavando las manos en un lavamanos, pues ya se está empezando a hablar de presión dinámica y esa es la presión que nos interesa tomar para saber si está en ese valor mínimo del rango de presión de trabajo del sanitario, que es el rango de presión de trabajo que va muy alineado con normas internacionales y con el que se basa Corona para la fabricación y puesta en marcha de sus válvulas. ¿vale? Por eso es que es importante identificar presión estática y dinámica. Para redondear el concepto, siempre que vayan a tomar ustedes presiones, eh, para identificar si la presión de trabajo es la correcta, abra una grifería que esté pues, que esté conectada al punto hidráulico del cual va a tomar presión. Abra una grifería, una llave y deje que trasegue el agua por la llave y tome presión. Si la presión está entre 20 y 125, estamos súper bien. Si la presión está por debajo de 20, hay dos cosas por mejorar. O mejor presión. O me habitúa a que la red sea de baja presión, por lo tanto los elementos hidráulicos no van a trabajar al 200%, sino que van a demorarse, por ejemplo, en el caso de los sanitarios, se va a demorar más el tiempo de llenado o de carga de agua en el tanque. Y eso se lo tiene que decir el plomero al cliente. ¿vale? Ahora, rango de presión recomendada, lo que hablamos ahora. Presiones, las presiones de operación son presiones dinámicas que son las que nosotros con las que nosotros generamos fichas técnicas con las que generamos revisiones técnicas eh, con las que hablamos de presiones de trabajo son presiones dinámicas bien ahora vamos a hablar de recomendaciones de diseño eso es lo primero presiones hidráulicas presiones hidráulicas ahora vamos a hablar de recomendaciones de diseño y para hablar de estas recomendaciones de diseño hay cosas para tener muy en cuenta. Primero, los cálculos hidrosanitarios en obras las hace un ingeniero hidráulico. ¿vale? En una casa lo hace un plomero, porque en las casas, los diseños hidráulicos de alimentación, agua potable, generalmente son de media pulgada en ambientes residenciales y las redes sanitarias generalmente el diámetro mayor son tuberías en la red donde se donde descargan los sanitarios y de ahí en adelante manejamos tuberías de 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1 y media, o sea que no hay problema. Pero si ustedes están diseñando o están trabajando en una obra institucional como la de la imagen, en la cual encontramos tazas, encontramos orinales, encontramos lavamanos en ambientes institucionales. Aquí se manejan presiones diferentes, se manejan diámetros diferentes, porque son elementos diferentes, se manejan criterios diferentes de diseño. En este, cuando sean ambientes institucionales, sí es importante que sea un diseñador hidráulico, un ingeniero, el que genere ese diseño, el cual garantice que se cumplan con presiones de trabajo que se cumplan con diámetros de alimentación que se cumplan con eh, simultaneidades dependiendo del tipo de ambiente. ¿Okay? y el diseño hidráulico qué garantiza? pues garantiza los rangos de presión y garantiza los diámetros de tubería. ahora todo diseño hidráulico o hidrosanitario en el caso de los sanitarios debe cumplir con normas hidrosanitarias. Hay una norma internacional que es de las que casi todo nace, que son las ANSI o las ASME. Esas son las normas con las cuales dicen los sanitarios para que funcionen de forma correcta deben cumplir con esto. Ya la vamos a ver, ¿ok? Entonces, herramientas de trabajo importantes para un, para un plomero, un plomero profesional. Primero, un manómetro. Recomendaciones respecto a los manómetros. Los manómetros mecánicos, que son los tipo Burdon, como el que estoy señalando aquí en la parte superior, permítanme un segundo, voy a poner el puntero láser, estos es Burdon, son manómetros que ustedes lo pueden conseguir con glicerina y sin glicerina. Y los pueden conseguir con diferentes escalas de medición. A mayor número de escalas de medición, pues más valor del manómetro. ¿Vale? Como estamos hablando de psis, pues vaya, busquen un manómetro que tenga solo rango de medida o escala de medida en psis, porque todo está alineado hacia los psis. Por ejemplo, este habla de psis y de kilopascales, pero rara vez vamos a encontrar en manuales eh, presiones en kilopascales. Esto es como muy presiones de gas. Eh, pero en hidráulica residencial, PS6. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación: cómprese un manómetro que tenga un rango de medición de 0 a 200 PSI. La razón: tengan en cuenta que el rango de trabajo va de 20 a 125, o sea que un rango de medición de 0 a 200 está más que bien. Y la tercera: no es necesario que tenga glicerina. Cuando se compra un, un manómetro con glicerina, cuando voy a tener en mediciones constantes picos de presión que van a hacer que la aguja de medición esté moviéndose continuamente de cero al punto máximo de medición. Y para que no sufra descalibración, le aplican glicerina para que esos movimientos sean amortiguados. Pero en redes residenciales rara vez vamos a tener por no decir nunca, vamos a tener picos de presión. Entonces, un manómetro con una escala de medida de 0 a 200, con una, un, una escala, un rango de medida de 0 a 200, con una, escala, una sola escala de medición, 6 y sin glicerina, está más que bien. ¿Vale? Eso es un manómetro. Un geófono. El geófono es importante porque cuando se hacen redes eh, hidráulicas, hay dos formas en las cuales puedo garantizar que la red hidráulica, la red hidráulica, no la sanitaria, esté bien hecha o que no tenga problemas de fuga. Una es haciendo una prueba de vacío, eh, en la cual se pone una bomba de vacío, se marca con un manómetro o una presión de vacío, se deja 24 horas y a las 24 horas se mira y la presión de vacío debe ser el cambio o la delta de presión debe ser cero, o sea que no deben haber caídas de presión. Y la otra es un geófono que uno va siguiendo redes hidráulicas que pueden quedar empotradas y si hay algún problema de fuga, el geófono marca esa fuga y le indica que ahí hay algo. Estas son herramientas importantes para el plomero. Segundo, en plomería, los elementos de seguridad para el plomero cascos, gafas de seguridad, ropa de seguridad, protección auditiva, guantes, las cabrillas, que son los sistemas de protección de los cascos, eh, sistemas de nitrilo PVC, que son los, eh, los guantes, protecciones, botas de seguridad, protección facial, arnés o cinturón de seguridad si van a trabajar en alturas, medidas de seguridad. Ahora, ¿qué riesgos debe prevenir un plomero? Vamos a contarlos aquí. Riesgo número uno: quemaduras. Quemaduras, estas quemaduras se pueden dar en dos casos. Uno, cuando estoy trabajando en redes de agua caliente, generalmente en cantera, en, en canteras, no en EAB María. Estos se llaman en calderas, que pueden ser monotubulares o pirotubulares, las cuales pueden llegar a generar temperaturas que casi pasan el agua de líquido a gaseoso, o sea, temperaturas de 90 grados. Entonces es importante estar muy pendiente y lo otro, esto casi no se ve aquí en este sector, muy en el sur del continente, cuando se está soldando tubería en cobre. Entonces evitar que nos podamos quemar. Segundo, golpearse manos y pies, por eso es importante tener guantes y tener botas de seguridad. Eh, tercero, caer en excavaciones, sobre todo cuando se están manejando sistemas de colector sanitarios que quedan más o menos a tres o cuatro metros de profundidad en redes principales, en calles principales. Eh, otra es la exposición a gases o vapores. Vuelvo al cuento de los colectores de aguas servidas, porque en esos colectores lo que hay es un gas que es muy venenoso, que es el metano, que este gas es el producto de la descomposición de materia orgánica y eso pues, puede llegar a generar tragedias contaminación por virus o otra vez con las redes de aguas servidas caídas en obra cuando estoy haciendo redes de reventilación por ejemplo de ventilación y sobrecargas el pesar cosas aquí hay algo que me hacía falta contacto con energía con eh, redes eléctricas hay otro tipo de herramienta que es importante que son los sensores de, eso se llaman sensores de densidad o sensores de tuberías, porque cuando se están se está manejando redes hidráulicas o sanitarias, muchas veces por errores constructivos dejan tubería muy cerca, tubería, conduit de redes eléctricas cerca de las redes hidráulicas, el maestro o plomero pues asume que no hay nada cerca, empieza a romper preciso da contra una red eléctrica y puede llegar a tener un susto con eh, energía eléctrica. Entonces, con un sensor de tubería, que hay de muchas marcas, se pueden identificar ductos que van dentro de las paredes. Listo. Ahora, vamos a empezar a hablar de tuberías de conducción. Esto es norma ANSI y aplica para Suramérica y Centroamérica, por los colores. Entonces, lo primero es la identificación de tuberías por color y uso. Tubería blanca. La tubería blanca es la tubería que está diseñada para transportar o sobre, en ella pues, trasegan eh, re, fluidos, en este caso agua potable. La tubería beige, que es la tubería en, en CPVC, un polímero que soporta temperaturas de agua de. 90 grados centígrados sin sufrir degradación. Tubería amarilla o tubería sanitaria para aguas hervidas o aguas residuales no soporta presión. Tubería de roja para red contra incendios generalmente es metálica y soporta altísimas presiones porque necesito que genere unos conos de aspersión en esos aspersiones, en los aspersores contra incendios. Tubería conduit, que es verde, eh, es una tubería que es sinófuga, o sea, no produce fuego y no produce valor, eh, vapores tóxicos. Es conduit. Y la tubería naranja, que es la tubería de reventilación o de reventilación importante en redes sanitarias. Vale. Este ejercicio pasémoslo. Ahora, principales recomendaciones para que un sanitario funcione de forma correcta. Aquí vamos a empezar a hablar de sanitarios. Entonces, el cliente, voy a, voy a aterrizar la idea hacia un cliente que va a un coche, averigua uno de los mejores sanitarios que hay en, en el continente, Somos, que son los Corona. Somos el número uno en fabricación y comercialización de sanitarios a nivel América, sanitarios Corona. Y somos el quinto productor de porcelana sanitaria en el mundo. Nuestros sanitarios, recuerden que tienen garantía de por vida en la porcelana y todos los cerrajes tienen garantía de cinco años. Algo adicional con los sanitarios coronas es que tienen una, una, altima, una máxima eficiencia, que es un bajo consumo de agua, ahorra dinero, bajo consumo de agua, pero con ese poco de agua, ese poquito a poco contenido de agua, más o menos 4,8 litros. Eh, es capaz de evacuar 300, 400, 600, 700, 1000 gramos de desecho sólido con un solo accionamiento. Cuando ustedes, como plomeros, se acercan a un punto de venta coches a buscar sanitarios, van a encontrar los sanitarios Corona y los asesores van a hablar de estos beneficios. Y recuerden: los sanitarios Corona tienen refacciones o repuestos originales. Si nosotros tenemos porcelana sanitaria, garantizada de por vida, esa porcelana sanitaria pues debe tener refacciones para que ese sanitario dure todo lo que Corona dice que tiene que durar, dura bastante. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de qué es lo que se requiere para que un sanitario Corona funcione de forma correcta. Entonces, primero, la red hidrosanitaria, perdón, aquí empezamos a hablar de redes sanitarias. La red sanitaria en la cual van a evacuarse en aguas hervidas o aguas residuales, debe contar con pendiente. No puede ser plana, porque si está, si tiene planaridad, o sea, su pendiente es cero, pues voy a tener problemas de que los elementos sólidos no traseguen por la tubería. Pero tampoco puede tener tanta pendiente. O si no, el líquido viaja rápido y los sólidos quedan ahí en la tubería y se forman unos residuos eh, calcíticos, porque tienen alto contenido de calcio y se vuelven casi como cementos por el alto contenido de calcio y empiezan a generar obstrucciones. Entonces, ¿qué dice la ANSI? La red sanitaria debe tener una pendiente entre el 2 y el 6%. ¿Y qué significa un 2 o un 6% para un plomero? Es muy sencillo, por cada metro que avance en red sanitaria va a tener un desnivel de 2 centímetros si es del 2%, de 4 centímetros si es del 4%, de 6 centímetros si es del 6%, ¿vale? O sea que por cada metro el desnivel no puede ser superior, no puede ser inferior a 2 centímetros ni puede ser superior a 6 centímetros. Eso es la pendiente y debe cumplir con pendiente. Si el sanitario de altísima calidad, como los sanitarios Corona, están instalados en redes sanitarias sin pendiente, va a tener problemas de obstrucción a futuro. Siguiente, los sanitarios cuentan con sifones. Mira aquí, voy a mostrar un sifón. Este es un corte de un sanitario y esto es el sifón que trae un sanitario. El sifón de los sanitarios es similar al sifón de los de las eh, lavamanos o el de los fregaderos o lavaplatos. ¿Qué es en sí un sifón? O el sifón que va en las rejillas de piso. ¿Qué es en sí un sifón? Pues un sifón es una trampa hidráulica que queda siempre almacenada, la cual evita que todos los gases que van por la red sanitaria salgan al medio ambiente. ¿Qué pasa si mi red o si mi sanitario no cuenta con un buen sifón? pues voy a tener problemas de malos olores por la salida de la taza, malos olores por los lavaplatos o lavamanos o malos olores por la rejilla de los pisos. Entonces, volviendo a la imagen del sifón, los sanitarios Corona son los que ofrecen el espejo de agua que genera ese efecto de sello hidráulico, el espejo de agua más amplio y más profundo del mercado. ¿Y qué garantiza esto? Cero salida de malos olores por la taza pero adicional minimiza el tiempo de limpieza porque minimiza el manchado y esta cantidad de agua contribuye con la descarga que genera máxima eficiencia en sanitarios corona ¿Vale? entonces es importante el sifón y cuando ustedes seleccionen un sanitario es importante identificar el espejo de agua del sanitario porque eso es la trampa hidráulica que evita la salida de malos olores y la norma pide sifones. Reventilación, venteo o ventila. Eso tiene varios nombres. Reventilación, venteo o ventila. ¿Qué es una red de reventilación? Pues una red de reventilación es aquella que permite que toda la red sanitaria se despresurice de los gases que quedan, que están trasegando por la red. Vuelvo al cuento. Recuerden que por una red sanitaria hay gas, que es metano, que es el resultado, ese gas es el resultado de la descomposición de materia orgánica, que ese metano viene desde el colector principal que va por la vía por la calle y que viaja por toda la red sanitaria, pero que no detectamos ese mal olor en nuestras casas porque el lavamanos tiene sifón, porque el sanitario tiene sifón, porque las rejillas de piso tienen sifón y porque los lavaplatos tienen sifones. Pero esto, si no tiene una chimenea, hablemoslo así como muy castizo, el, el gas va a generar cierta presión y no va a permitir que el sanitario descargue de forma eficiente. Entonces, ¿qué dice la ANSI? Señor plomero, es necesario que la red sanitaria se despresurice mediante una red. De reventilación, venteo o ventila, como la quieran llamar. Y esa red debe estar, debe salir al, al exterior. Y esa red debe ser de tubería naranja para que lo identifiquen. Volvemos al cuento de los colores de tubería para que identifiquen que esa es una red de reventilación, venteo o ventila. ¿Vale? Esta red tiene dos principales objetivos. Uno, el evitar que el gas pues quede comprimido ahí y dos que es la más importante garantizar que la presión atmosférica contribuya con la descarga qué pasa si en mi casa o en mi apartamento o en la reforma o en la obra que estoy haciendo o en el proyecto de remodelación de un baño no existe la reventilación va a pasar lo siguiente primero el sanitario no va a descargar bien porque no está cumpliendo norma. Segundo, cuando descarga el sanitario, se va a generar un sonido de reflujo en el sifón de lavamanos o en la rejilla del piso. Suenan, cuando se descarga el sanitario, suena el sifón de lavamanos y las rejilla de piso del baño. ¿La razón? La fuerza del agua al descargar empuja el gas y el gas trata de salir por algún lado. Recuerden que el gas no tiene como esa chimenea para que se despresurice. Entonces, ¿el gas por dónde trata de salir? Por los puntos más débiles en tubería menor, por las rejillas, por los sifones eh, o los eh, desagües de los lavamanos y las rejillas de los pisos. Entonces, genera sonido, pero adicional genera mal olor. Entonces, ahí vamos a tener un problema por ese lado. Recomendación. Red de reventilación. Entonces, ¿para qué sirve la red de reventilación? Uno, para garantizar que la red sanitaria tenga un muy buen barrido. Segundo, para garantizar que los sanitarios de altísima calidad, como los sanitarios Corona, sean u ofrezcan esa máxima eficiencia que ofrecen. Tres, para generar ambientes con mayor habitabilidad o asepsia o confort, porque no voy a generar malos olores. Y todo eso sale de una red de reventilación. Las redes de reventilación tienen unas normas. Me voy a volver a esta imagen. ¿Qué me dice una red de reventilación? Debe estar mínimo a 30 centímetros del punto de descarga de un sanitario y máximo a 3 metros del punto de descarga de un sanitario. ¿Por qué tomamos como punto de referencia el sanitario? Porque el sanitario es el, el sanitario de descarga en el diámetro superior de la red cuatro pulgadas. Entonces se tiene en cuenta eso como punto principal. Recuerden, eh, compañeros, que a las 7.40 abrimos espacio para que ustedes vayan realizando, pueden ir realizando las preguntas en el chat y a las 7.40, 7.45 vamos a dejar un espacio para dar respuesta a las inquietudes. ¿okay? Cualquier inquietud que tengan, con el mayor de los gustos. Listo, vamos a continuar con la red hidrosanitaria. ¿Qué queda pendiente de esta red hidrosanitaria? Por favor, quiero que miren esta imagen aquí superior. Voy a devolverme al concepto de qué se requiere para que un sanitario funcione de forma correcta, teniendo en cuenta que me compré uno de los mejores sanitarios del mundo, que son los sanitarios Corona. Entonces, uno, que la red sanitaria cumpla con normativa normativa la ANSI o la ASME, en Colombia hablamos de la NTC 1500 ¿qué me dice esa norma? Uno, que la red sanitaria debe tener pendiente dos, que la red sanitaria debe tener sifoneo o sifones, tres, que la red sanitaria debe tener una red de reventilación, la cual garantice pues que haya una fuerza, una presión atmosférica que contribuya con la descarga, pero adicional genere mayor eficiencia en la descarga porque no voy a tener que estar eh, generando un contraflujo contra el gas que se está presurizando, que está presurizado en la red, porque de todas formas el gas roba espacio. ¿Vale? Quedan dos cosas pendientes. Voy a aumentar esta imagen para que la veamos. Un momento, por favor. Dos cosas pendientes. Primera, todos los sanitarios Corona tienen una misma medida de instalación de pared terminada a centro de tubería. Todos los sanitarios Corona. Nosotros en Corona estandarizamos medidas de instalación. Entonces, los sanitarios Corona garantizan que sin importar el que usted compre, grande, mediano, pequeño, de una pieza, dos piezas, con asiento de caída lenta que minimiza el ruido, con asiento estándar, de doble descarga, descarga sencilla. Todos se instalan de pared terminada, pared ya enchapada, revestida, a, a centro o eje de la tubería, la distancia es la misma, 30.5 centímetros. Un pie o 12 pulgadas, como lo quieran hacer, o 305 milímetros, como hablamos en México. ¿Listo? Siempre va a tener esa misma medida. Recomendación. La medida nunca puede ser menor. La, la medida puede ser mayor, pero nunca menor. ¿Qué pasa si la medida es menor? Vamos a tener varios problemas. Problema número uno. El eje de punto de descarga o la descarga del sanitario no va a quedar totalmente centrada en la descarga del piso queda descentrada y el sanitario pierde eficiencia. Problema número dos: el tanque va a quedar totalmente pegado a la pared y si es un sanitario de una sola pieza, un one piece, pues hay altísimo riesgo de que si llega a temblar asentamientos del terreno, eh, vientos que también generan movimiento oscilatorio que casi no se percibe pero que existe en obras pues las paredes van a empezar a oscilar, el sanitario está totalmente anclado al piso mediante una brida, puede llegar a generarse fractura en el tanque. Es normal que cuando se instala un sanitario quede una luz entre la pared y el tanque, la parte posterior del tanque. Esa luz puede ir entre centímetro y medio y dos centímetros y medio. Es normal que quede, porque con esa luz voy a corregir esos movimientos que por movimientos... Sísmicos o por asentamientos se den en las paredes de los baños. ¿Vale? Entonces, recomendación que es ANSI: 30,5 centímetros de pared terminada al eje de tubería. ¿Qué diámetro de tubería? Lo ideal es que sea de 4 pulgadas. Tubería sanitaria amarilla de 4 pulgadas. Es lo ideal. Pero también funcionan en tuberías de 3 pulgadas. Por ejemplo, en Colombia, en obras nuevas que cumplen certificaciones, siempre se exigen 4 pulgadas aún residenciales. Pero si se está haciendo una reforma de una casa, pues el plomero le dice al cliente, bajemos costos y pongamos una tubería de 3 pulgadas, pero tengan en cuenta, sea de 4 o de 3 pulgadas, siempre tiene que ir reventilada y tiene que cumplir con esos 30.5. Otra recomendación, esta, esta me gusta decirla porque suele pasar. Los sanitarios nunca descargan en el codo de descarga. Los sanitarios deben descargar primero en un pedazo, en, una, en un tramo de tubo, mínimo de 7 centímetros, y luego, después de esos 7 centímetros, iba el codo sanitario. La razón: si yo descargo un sanitario directamente en un codo, pues. Los sanitarios cada vez son más eficientes. Recuerdan la máxima eficiencia de los sanitarios Corona. Esa máxima eficiencia garantiza que con poca agua genere gran capacidad de arrastre. Por lo tanto, los sanitarios descargan con mucha velocidad, generan un efecto sifón fuerte y el fluido y los sedimentos viajan con alta velocidad. Si al viajar con alta velocidad me encuentro aquí en la parte inferior un codo muy pegado al punto de descarga del sanitario, pues voy a generar un contraflujo y el sanitario pierde eficiencia. Un tramo de tubo de, 10, de 7 centímetros como mínimo y después de ese tramo sigue el codo. ¿Ok? Eso es importante, eso es norma. ¿Listo? Y por último, el punto hidráulico. El punto de alimentación, todos los sanitarios corona, requieren un punto de alimentación de media pulgada, generalmente se deja un adaptador macho en la pared. Recuerden que lo ideal en un sanitario es ubicar una válvula de corte y una válvula de regulación por si llega a haber algún problema de fuga, mantenimiento, sedimentación, cualquier problema que tenga el sanitario mientras van a mirar si es garantía o al plomero hacer el mantenimiento, pues cierran la válvula de regulación y no dejan toda la casa o apartamento sin agua. Eso es independiz independizar puntos hidráulicos, ¿vale? Entonces va a válvula de regulación, va el acople. Recuerden que el acople de los sanitarios es de media a válvula de regulación y a la válvula de entrada es de tres cuartos, ¿ok? O sea que es una cople que puede ser metálico o plástico de media por tres cuartos. ¿Listo? Y por recomendación también hidráulica, este punto que va aquí expuesto, ese adaptador macho, en la medida de lo posible, que no sea de PVC. Lo ideal es que todos los puntos hidráulicos que queden expuestos o que queden a la vista, tienen que ser metálicos. La razón es muy sencilla. Puede ser que cuando se esté haciendo aseo, limpieza, con el trapeador se enrede el trapeador acá, se ale y se fracture ese adaptador macho que queda a ras de pared y tengan que hacer una reparación inmensa. Si es metálico, no pasa nada. Antes eran, en, antes eran galvanizados. El galvanizado está mandado a recoger, produce, produce sedimentación, se obstruye, se oxida. Es un problema. Ahora se utilizan sistemas adaptadores o sistemas de acoples en acero. Y son... Aquí en Colombia se están vendiendo súper bien. Y no son tan elevados en precio en Panamá. También se deben conseguir. ¿Y so? Este punto de alimentación hidráulico también es estándar en todos los sanitarios Corona. Entonces, el punto de alimentación hidráulico... Del eje del sanitario a la izquierda, 15 centímetros... Del eje del sanitario a la izquierda, viendo el sanitario de frente, del eje a la izquierda, 15 centímetros, y del piso terminado hacia arriba, 20 centímetros. Ahí queda el punto hidráulico del sanitario. Y termino con esto. ¿Con qué se debe instalar un sanitario? Recomendaciones con bridas. Porque la brida genera mayor eficiencia, la brida garantiza que se pueda desmontar, se pueda instalar y desinstalar sin problema, porque la brida no va a tener mortero o cemento en adherencia, sino tiene silicones que son los que generan el sello y unos tornillos o sistemas de fijación. También están los anillos de cera como un sistema de, de instalación. Sí. Pero tengan en cuenta que los anillos de cera, en el momento en el cual se tiene que hacer un una reparación y se tiene que desmontar el sanitario, el anillo de cera toca reemplazarlo, porque el anillo de cera se solidifica y cuando desprendo el sanitario, el anillo de cera también se desprende, como es sólido ya no se vuelve a deformar, entonces es necesario comprar otro anillo de cera. Caso contrario, la brida trae unos empaques que no se afectan absolutamente para nada, que son más efectivos. ¿Listo? Corona tiene bridas próximamente. Esperamos llegar con bridas allá, nuestras bridas, que tienen unos beneficios increíbles. ¿Ok? Eh, y cerramos con esto. Presión. Esto era red hidráulica, red sanitaria. Ahora vamos a hablar de la red hidráulica, que es un punto, una copla macho de media, que lo ideal es que sea aquí metálico para evitar problemas a futuro, que tiene una misma medida, la medida es estándar, 15 centímetros del eje del sanitario a la izquierda y de piso hacia arriba, 20 centímetros, que requiere un punto, una válvula de corte y una copla de media por tres cuartos para que se pueda instalar el sanitario. ¿Listo? Respecto a la hidráulica, antes de instalar el sanitario, de conectarlo, yo lo instalé, pero antes de conectar el punto hidráulico, es necesario hacer una purga de tubería o una limpieza de tubería. ¿Cómo se hace? Sencillo. Antes de conectar la válvula de corte, quito el tapón roscado, abro el paso de agua, pongo cerca un balde y que se llene de agua el balde. Porque es necesario hacer esa purga. Porque dentro de las tuberías, generalmente en remodelaciones u obras nuevas, lo que encuentro son sedimentos. Encuentro residuos de soldadura, encuentro residuos de PVC, encuentro arena, encuentro cemento de los morteros, de los repellos. Entonces es necesario hacer una purga. Y luego si sí conecto el sanitario de forma hidráulica. ¿Ok? Y lo otro... Tengan en cuenta que los sanitarios cumplen con una norma de presión de trabajo de 20 a 125 psi. ¿Qué pasa si el sanitario tiene menos presión? Pues se va a demorar más en llenar. ¿El sanitario está mal si se demora en llenar? No, es que la obra no cumple con las presiones de trabajo. Solución, pues presurice la red con una bomba presurizadora para que su sanitario... Trabaje de forma eficiente y tenga los tiempos de llenado de tanque que se llama ciclaje. Tengo un ciclaje corto. Listo, 7 y 46 minutos de la noche. Vamos a mirar el chat. Voy a dejar de. No, voy a dejar la presentación. Vamos a mirar preguntas de chat. Entonces, hay preguntas, inquietudes, comentarios. Muchísimas gracias por la presentación, Luis. Tenemos algunas preguntas por acá. Igualmente vamos a aprovechar este espacio para quitarnos todas las dudas. Ah, perfecto. Y aprovechar Aquí están las la... preguntas. Sí, ya las Correcto. di Correcto. Nos Listo. preguntan por acá también cuándo se recomienda hacer el cambio de una tasa sanitaria y qué se recomienda cambiar. Ok, uy, excelente pregunta, Neftalí. Bueno, ¿cuándo se recomienda cambiar una tasa sanitaria? Un sanitario. Esa pregunta va muy dada. Hacia la evolución que han tenido los sanitarios respecto a la descarga. Voy a poner un ejemplo. Sanitarios de hace 20 años tenían un consumo de 12 litros y una capacidad de arrastre de solo 150 gramos. Si ustedes van a donde clientes, casas de clientes o apartamentos, y encuentran sanitarios de tanques inmensos, díganle, señor cliente, mire, usted está perdiendo dinero físico porque cada vez que usted descargue este sanitario consume 12 litros por barato. Y la capacidad de arrastre como es y la capacidad de evacuación o de arrastre como es por caudal no alcanza a ser nada, 150 gramos. Eso es nada. Le recomiendo reemplace su sanitario por un sanitario que ofrezca mayor eficiencia máxima eficiencia, un sanitario corona, y va a pasar de 12 litros de agua a solo 4.8 litros de agua y pasar de capacidad de arrastre de 150 gramos a fácilmente tengo sanitarios que arrastran 1.000 gramos, o 700, 800, o 700, o 500, o 400, o 300, o 250. Eso depende la necesidad de arrastre que tenga el cliente. Pero ya hablamos de máxima eficiencia. Entonces, uno, ¿cuándo se reemplaza un sanitario? Cuando yo veo que el sanitario es un sanitario de esos clásicos de altísimo consumo y eficiencias bajísimas. Segundo, ¿cuándo reemplaza un sanitario? Cuando el cliente quiere darle, los contrata a ustedes para una remodelación de un baño y quiere darle un giro de 180 en el diseño y el cliente tenía un sanitario de dos piezas, no muy viejo. Un sanitario de dos piezas con un consumo de seis litros, con sistema de descarga tipo palanca, y el cliente quiere algo moderno, entonces llévenlo hacia sanitarios de una sola pieza, con una descarga doble, con asientos de caída lenta, con tazas alargadas que generan mayor confort, con sifones ocultos para que no se vea este sistema de trampa o sifón. Y el cliente va a entender el concepto. El sanitario es un sanitario moderno y yo quiero un ambiente moderno y ahí se reemplaza. ¿Listo? ¿Cuándo más se reemplaza un sanitario? Cuando, uy, esta es típica. Cuando el cliente compró sanitarios marca Pepito y se da cuenta que no encuentra repuestos originales. Y le voy a dejar claro lo siguiente. Los repuestos de los sanitarios Corona que vendemos en Panamá solo son compatibles con sanitarios Corona. Listo. Aquí en Colombia pasa bastante. El cliente compra sanitarios X, de esos que importan por allá de otros lados. El sanitario funciona relativamente bien, pero cuando las piezas móviles empiezan a sufrir desgaste, que es necesario reemplazarlas, van a buscar refacciones o repuestos y no los consiguen. ¿Y qué tiene que hacer el cliente? Reemplazar el sanitario. Caso contrario, los sanitarios Corona tienen refacciones originales que garantizan que el sanitario va a seguir con su máxima eficiencia. ¿Listo? Esas son las razones. Cada cuánto, yo les la pongo fácil. Un sanitario, tiene, un sanitario Corona tiene garantía en porcelana de por vida y se le encuentran refacciones. Aquí en Colombia, el ciclo de cambio de un sanitario es cada 25 años. Imagínense. Y la gente los cambia ya porque se están reduciendo los consumos, no porque el sanitario sea malo, ¿ok? Bien. Vamos a ver aquí otra. Cuando un cliente le echa potasa para tratar de destapar un sanitario, una trampa, y no te dice, ah bueno, voy a tratar de ajustar esta este comentario del señor Rogelio Bustamante. ¿Qué es la potasa? La potasa es una sustancia, es un elemento en polvo que cuando cae en agua genera una reacción química. La potasa es soda cáustica, así de sencillo. Y la soda cáustica destapa, claro, es soda cáustica, ya corroe. O sea que si hay algo por ahí que está generando obstrucción, ella corroe lo que está generando obstrucción. Pero la soda cáustica, lo que la, los que la han empleado se han dado cuenta que genera vapores fuertes. Y son vapores ácidos con altos contenidos de VOC. Recomendación de Corona. No empleen soda cáustica. Si al cliente continuamente se le tapa el sanitario y continuamente le tienen que echar soda cáustica, otro motivo de cambio, dígale al cliente que reemplace el sanitario. Señor cliente, es que usted compró un sanitario que el sifón por dentro no es tan liso como lo, que, como lo es el sanitario por fuera. El sifón por dentro no es esmaltado, es como una piedra pómez, es rugoso. Y en esas rugosidades y poros se anclan los sedimentos y generan obstrucciones. Reemplacemos ese sanitario y compremos un sanitario Corona que cuenta con sifón esmaltado que garantiza cero obstrucciones. Son tan efectivos estos sifones esmaltados que yo hasta puedo evacuar el papel higiénico en el sanitario. Y le garantiza Corona que nunca se va a tapar. ¿Vale? Y como no se tapa, pues no es necesario aplicar soda. Soda cáustica, potasa. Hay algo bien complejo con la potasa. Aparte de que le afecta la salud a las personas, al que lo está aplicando, porque de todas formas inhala ese vapor, que es un vapor corrosivo. Va a empezar a deteriorarles el, el esmalte de la taza y los sanitarios se van a percudir en menos tiempo. Y la limpieza va a ser más compleja porque es tan ácida la soda cáustica que corroe el esmalte, le abre poros, pero es tan fuerte el vapor que puede llegar a generar fisuras en el sifón. Es bien complejo la soda cáustica. O sea que la potasa, yo prefiero que el cliente compre un, un sanitario. Y en, el, y en los fregaderos, en los lavaplatos. Yo preferiría en un lavaplatos no utilizar sifones flexibles, sino sifones rígidos y manejar por norma los diámetros donde descargan los, donde se conectan los sifones de los lavaplatos. Por norma deben ser de dos pulgadas. Es un es una norma, no es un, no es una ley llamémoslo así. Y cuando es una norma es como un consejo que se da para que no se obstruyan fácilmente. Si manejamos tuberías de una y media, pues fácilmente se pueden llegar a obstruir, ¿vale? Y sifones lisos, no sifones eh, flexibles, tipo acordeón, porque ellos iban van a acumular. ¿Cuándo utilizo un sifón tipo acordeón? Cuando por problemas de diseño, el punto de desagüe del lavaplatos o del fregadero no está totalmente alineado con el punto de desagüe en la pared. El punto de desagüe, el fregadero de la pared quedó desfasado. Y un sistema rígido no se puede instalar ahí. Entonces, ahí utilizo un sistema flexible. Solo es para corregir, ¿vale? Nos dice don César Cabrera. Dice que la llave de ángulo 20 centímetros de piso para que los sanitarios integren. Uy, don César. Dice que la llave de ángulo, dice que va a 20 centímetros de... Ah, ya, 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 ya. Perfecto, ya entendí. Yo digo que los puntos de hidráulicos deben ir por norma, por norma no, por estandarización, 20 centímetros del piso hacia arriba, 15 centímetros del eje a la izquierda. Ahí va a quedar el punto hidráulico de media pulgada. ¿vale? Cuando los sanitarios son de sifón oculto, se sigue manteniendo esto y el punto hidráulico queda externo. Pero cuando los sifones son de sifón, cuando los sanitarios son de sifón oculto, o sea, los que vienen con estas falditas para que no se vea este sistema de sifón, también se da la opción de que el punto hidráulico quede dentro, escondido, detrás de la falda, de ese sistema de porcelana que oculta el sifón. Entonces, en la ficha técnica, los que son de sifón oculto tienen dos medidas de instalación de punto hidráulico. Importante identificar cuál es. Importante pedir la ficha técnica o por lo menos leer el manual de instrucciones que hay dentro de la porcelana. Pero es chévere pedir la ficha técnica porque cuando ustedes ya tienen el sanitario y el punto hidráulico está instalado, para definir si el cliente quiere que el punto hidráulico quede escondido o quede a la vista. Yo soy muy amigo de que quede a la vista para que sea de fácil manipulación y todo. ¿Vale? Súper, buena pregunta. Eh, nos dice pH los delfines. Estuve en una tienda buscando, señor. ¿Aló? ¿Sandelaria? Disculpa Luis. Si sí, sí. nos consultan por acá, ¿cuáles son los modelos que hacen un lavado completo de la taza? Uf, todos. Todos los sanitarios Corona garantizan un lavado completo de la taza. Pero lo que sí entra a jugar es la capacidad de arrastre o la cantidad de elementos sólidos que el cliente desea que arrastre. Aquí hay, aquí hay algo que casi toca trabajarlo con pinzas. Les voy a comentar por qué. Nosotros en Corona tenemos sanitarios que ofrecen eficiencias estándar, como los sanitarios Laguna, el sanitario Happy de dos piezas, que tienen una capacidad de evacuación o arrastre de 250 gramos, que está por encima de la norma, pero que son arrastres básicos. ¿Quién me compra un sanitario de estos? El cliente que necesita un sanitario eficiente y que a la capacidad de arrastre no le da tra tanta trascendencia. Pero cuando ustedes como, como maestros le preguntan al cliente si para él, para el cliente, es importante que el sanitario evacúe bien y que tenga mucho arrastre o mucha fuerza de evacuación. Ahí el cliente le va a dar unos tips o le va a comentar lo siguiente. Eso suele pasar. Sí, es que yo necesito un sanitario que arrastre bastante, porque es que tengo uno que compré que tengo que hacer dos veces descarga. Ah, ok. A ese tipo de cliente, pues no lo voy a recomendar uno de 250, porque puede quedar corto el arrastre. Lo puedo llevar a ese sanitario de 500 gramos de arrastre, de 600 gramos, de 700, de 800, hasta de 1,000 gramos. Y allá en los puntos de venta coches, cada sanitario que está en el resumen o la exhibición, dice cuál es la capacidad de arrastre. Pero se la voy a poner fácil. Si el sanitario trae jets, que es una perforación que queda enfrente del punto de descarga, jets, es una perforación que queda aquí enfrente del punto de descarga, ese sanitario ofrece máxima eficiencia. Todos los sanitarios que traen jet inferior son sanitarios de máxima eficiencia. Y así es fácil identificarlos. Se acerca la taza, levanta la tapa del el asiento, mira al fondo, por aquí es por donde van los sedimentos y enfrente hay una perforación. A este sanitario tiene jet. Al cliente necesita un sanitario que ofrezca, que tenga muy buena capacidad de arrastre para que con un solo accionamiento la taza quede totalmente limpia. Ah, le voy a decir que se compre un sanitario que tenga jet de marca Corona, que viene con sifón esmaltado, que viene con un espejo de agua alto, que tiene refacciones, que tiene garantía de por vida, ¿vale? Que tiene medidas estandarizadas. Voy a decir que compre estos. Una forma fácil de identificarlos porque hay muchas referencias. ¿Vale? Listo, Candelaria. Okay. Muy bien Luis, muchísimas gracias Nos Listo. consulta Sí Señora, Nos dime. consulta por acá Gilberto El rango de precios de los sanitarios No sé si lo querés comentar Sino igualmente, eh, saben que en la página web De coches,cochesia.com Pueden conocer todos los modelos Los precios y la disponibilidad Según sucursal Fantástico, esa era la respuesta Entren a las páginas de coches Y ahí encuentran absolutamente todo ¿Vale? el diseño que más les guste, el precio más favorable y las características que más les convengan a ustedes. Y lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho, es que cualquier sanitario Corona cumple con las mismas garantías, tiene refacciones, tiene sifón esmaltado, tiene espejos de agua altos, son excelentes, somos líderes en todo Sudamérica. Somos líderes en gran parte de Centroamérica. Estamos tomando un liderazgo fuerte en México. O sea que cuando ustedes recomiendan a sus clientes sanitarios Corona, créanme que es la mejor inversión para sus clientes y la mejor opción para ustedes porque el cliente va a quedar satisfecho. De lo último que se va a quejar el cliente es del sanitario. De lo último del inodoro. De lo último que se va a quejar porque son sanitarios de altísima calidad. Vale. A ver si hay otra inquietud. Yo te ayudo por acá. Yo creo que por ahí estamos de consultas. Perfecto. No hay ninguna consulta nueva. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luis, por la presentación de hoy. Agradecemos también a todos los usuarios que se conectaron. Nos vemos en el próximo webinar y les recordamos que va a quedar grabada la sesión en YouTube y en el correo de la semana les va a estar llegando el certificado por la participación de hoy. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches Adiós. a todos, que estén muy bien. Chao.